Me pegué. Voy a apurar por el auto. Me pegué. Ya, eso. Ya. Oye, así que ella la sabe. Voy por el auto. Esté atento. ¿Qué te pasó, Willy? Va por el auto. Voy por el auto. Va por el auto, Willy. Vamos, Willy. Hoy les quiero decir, querida Pipo, vamos, que en comerciales estaba hablando con el negro. Y él nos estaba contando con la Ceci que él quedó muy desilusionado. ¿Por qué? Porque el día que entró al reality esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Cómo te tenías que atenderte, más o menos? ¿Cuál era tu nadie le explicó, nadie le explicó dónde iba. Pamelita, ahora entiendo todos tus consejos que me diste antes de entrar. Todos. Dije, va, me voy con guitarra, weón. Llevo cocabí, canapé, huevitos duros. Sí, llevo la guitarra, llevo asado. Llevo hasta una botella de pisco, vino, whisky. Y la mamá me dijo, no, estás loco. Con suerte. Vaya adentro, te van a sacar la cresta. No, y me dijo, yo voy a hacer lo que quiero porque yo voy a dejarla embarrada adentro. ¿Qué pasó? Bueno, oye, una linda experiencia, agradecerle a toda la gente de Canal 13. Sí, son muy la verdad que nos fuimos a Lima, nos atendieron la raja. Sí. Estuvimos un par de días en el hotel esperando para entrar. ¿Te demoraste más en llegar allá? ¡No! Volvieron los chistes. La verdad que no duré, no duré ni una. Volvieron los chistes de Willy. Oye, le dije, el Willy, bueno, la paga, le dije, ah, la madre, en la paga me tenía razón. Llego, no había ni un vaso de agua. Llego, ahí al tiro, entro la comandante que me grita en la oreja. Oh. ¿Qué te dijo? Bueno, primero entro en la moto, primero ensayé en la moto, poquitito, dos minutos antes de entrar, ensayé en la moto, para el comandante, justo había arena mojada, apreté el freno y me saqué la concha de la lona. ¿Viste que se frenó? Que te dije ayer. Ahí me cayó la moto, que la moto pesa 500 kilos. Sí, más yo te cayó arriba. Yo que peso 200. Era 700 kilos, mira, mío. Chucha, la boina sagrada voló para el lado. ¡Tu boina! ¡Tu boina sagrada! Me quedé sin boina, parecía cualquier huevo. Ahora tenemos, mira, negro, tenemos la caída, pero antes tenemos varios momentos tuyos en el reality. El primero nomás, lo vamos a revisar ahora. La Paulina no lo ha visto, míralo, mira. Quiero verlo. Mira. No me muestro la guatita. Cortito. Ya viene más. Oye, pero esa fue la... El video más la cura. Oye, había arena movediza. Después en el resumen, ¿o no? No. Espérate, que la Carla dice así. Vamos a presentar una nota donde vamos a tener los mejores momentos del negro Piñera. Dije, ya, me voy a sentar. Duró un minuto como y medio. Como no lo he visto, lo voy a ver. Y el no, pero resumen espera, la caída. Es joda. No, si hay más. No, tiene no, una broma para el negro. Viene más. A ver, pero tú, la pero caída. Tú querías ir la caída. Duró menos que los 7 de T, güey. Nacho, si no hay más, eso es todo. No, si hay más, si hay más. Pero mira, lo que pasa, Pamela, es que el tema fue un tema técnico de la moto, entonces te lo queremos presentar. Porque está, tenemos todo el desarrollo de la caída del negro, míralo, mira. Por favor, este quiero verlo. Hola, 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 ¿qué tal, amigos y amigas? Les habla Miguel Negro Piñera, soy el nuevo recluta de Palabra de Honor. Así que tranquilito, guachito, perrito, papurri, papá. Era la luna. ¡Hala, mamá! Gracias, saludarte, manito. Oye, te veníamos a hacer entrega de la boina. Sí, estoy viendo. Me gusta, ¿no? Está la Muchachos, un placer estar aquí. Palabra de honor junto a todo este tremendo equipo. Trataré de dar lo mejor de mi persona. Y ya saben que si se van a portar mal, chiquillo, pórtense bien. Si se van a portar mal, no llaman, no llaman. Ya. ¿Cómo estamos para las fiestas? Eso no va con mi religión. ¿No? Los fiestas carretes, no, por favor, no. Ah, ya. Yo estoy muy cambiado. ¿Sí? Soy... ¿Club de lectura? Ahí sí. ¿Cuáles son tus expectativas, negrito? Compadre, vengo con la mejor disposición. Ojalá... Puede durar mucho tiempo. ¿Qué has visto? No, entretenido, pura mujer guapa, veo harta gente, buena onda, todos con ganas de compartir, de pasarlo bien. Ahí anda Félix Sumatra, ya. Sí, después está la Fallon. La Fallon. Está este cabro, el periodista Cañulef. Cañulef.
gran valor, gran periodista. Marcianek, un personaje, ídolo para mucha gente de Chile, sobre todo para la juventud. Tengo el honor de conocerlo. Ya grabamos un video junto en su casa. Marcianek, buena onda, perrito. Te queremos, papurri, papá. Uy, ¿y esa es la comandante? Y esa es la comandante Arratia. Ella es la que lo está poniendo. ¿Chilena? En línea. ¿Chilena? Comandante, estupenda ella. Ella ex-coronel mayor de ejército. ¿Hay otro gordito igual que yo? Sergio Rojas. Ah, Sergio Rojas. Ah, Sergio Rojas. Estamos igualitos, perrito. Ahí, con ese quiero competir yo. Con ese mismo. Con el más gordito, ese me lo pasan a mí. Y uno tiro a la barrilla. Compadre, antes que todo, a ver. Un momentito. Si quieres los guantes. No, pero déjame. Ya, ahí está. Tremenda moto, ¿ah? No, una joyita, no me vaya a caer, no le vaya a pasar algo. Cualquier cosa estoy asegurado. Es pesada, pesada, ¿eh? Perdón, perdón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Chucha, linda, agua, perdón, perdón. Y si entro caminando mejor. No, una joyita, no me vaya a caer, no le vaya a pasar algo. ¿Le pasó algo? Puta, disculpa, hermano, disculpa. No, tranquilo. Hice la curva muy cerrada. Eso, sí, pero la entrada que vas a hacer es como del tramo de ahí hasta acá, nada más. En línea recta. Ah, en línea recta. Entonces vas a hacer línea recta y voy a parar ahí, ¿ya? Vamos, señores, que se puede. Ahí está. Ahora sí que sí, papá. Derechito, derechito. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, Luta Piñera, bienvenido al reformatorio militar. Palabra de honor. Muchas gracias, mi comandante. Por favor, pasa adelante. Permiso, le mostraré dónde usted empezará a dormir los próximos días. Muchas gracias, mi comandante. Acompáñeme, por favor. Este será su lugar. Perfecto. Para poder dormir. Ya. Acá tiene su tenida que empezará a ocupar a partir de los próximos minutos. Perfecto. Y usted dormirá acá. Aquí estoy ya. Tranquilito, perrito. ¿Y a dónde se va a ir a cambiar si no cabe ahí? Ay, que la mía, si se cabe. Oh. Tiene cambio. No me muestre la guatita. Ahí ya estamos ya. Bueno, ¿y cómo? ¿Vos mismo estabas aquí? Aquí todos nomás, para sí mismo. Y mañana, tú, en la mañana ya habrá. La comandante. Y el risotto. Date. Oye, y con todo respeto, tarto buena. Con todo respeto. Eso es la que tenía, mi niñita. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Y sí, eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. O era tu calor lo que sentía. O era que tal vez ya no sería. Voy a contar la verdad. Quise demostrar que todavía
aparte soy músico, rockero, también era motoquero. No me vaya a caer, no le vaya a pasar algo. Se me fue en collera la moto y en buen chileno me saqué la cresta. Tranquilo. Cuidado con la cabeza. Y la noche me acosté, empezó a doler la espalda. Frío ya. Porque los efectos a esta altura de la vida son... Con delay. Son con delay. Y ustedes dormían como unos angelitos. Me tuve que levantar. Nos fui a enfermería y el doctor me dijo, negro, tenemos un ratito, a ver qué pasa. Y el dolor fue aumentando. El porrazo fue de verdad. Así que solamente pedirles disculpas. Me voy a ausentar un par de días. Voy a volver con más pilas todavía, mami. Pero con este palte olor en la espalda estoy hasta el lunes. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Y sí. Los equipos, los reclutas encantadores. Las chicas guapísimas. Negro, hazte ver. Y me voy a hacer ver la espalda. Quiero mejorarme, volver con la energía, con la alegría. Traer mi guitarra ahora, poder traer un poquito de música. Y porque estar encerrado no es fácil, ¿eh? Para ti, Pame, un beso enorme. Para ti, Nacho, un abrazote. Y para todo el equipo del programa. Pronto, si me quieren invitar, estoy disponible, 100%. Al final, duraste poco por un problema físico después de la caída. Al final. ¡Oh, o sea, mi buen ¿Quieres volver más adelante? Compadrito, bueno, me encantaría, pero la verdad que pensándolo bien, oye, es que las camas, el colchón, dura. Bueno, mide más de 5 centímetros. Ah, era y no, solo una cama al lado de la otra. ¿Pero tú estabas al lado de quién? A mí me tocó el Fabio, que es un 2 metros. Ay, Fabio. Fabio, tu amigo. Ay, qué lata. Qué lata que al lado de él. Muy buena onda. Y al otro lado me tocó un español, uno que era como el más. Como que era el pelo largo, que era el chacón. El cerquista, el malafista. Ah, yo pensé que entre esos dos algo me va a pasar. Corro peligro, corro peligro. Está arriesgando mucho, Felipito. Que aquí no me la llevo pelada ni cagando. Oye, y Willy, que quiere entrar, tú le recomendarías entrar. Willy, tienes que entrar. No, sí, no, sí, no te dejáis la cagada. Sí, Willy. Hagamos campaña para que entre. Willy, entra y eso te vamos a dejar. Me han invitado varias veces a reality, pero no me han aceptado. Yo, puedo, pero yo por soy ejemplo, piola. ¿Qué es lo que, aparte, si hubieras tenido un estado físico bien, ¿tú hubieras aguantado, de verdad? Pame. Tiene buen estado físico. Se desubica. Oye, fue un accidente, nomás. Pame, te cuento algo. Usted me lo cantó una semana antes. Negro, ¿estáis seguro? Perdón la visita. Mira, el carnet, la verdad que ya son perritos. Ya son 70 años. Creía que iba a ir un resort el negro. 70 años, yo dije que yo pensé que era un resort, sí, todo incluido. No, estaba diciendo en comerciales que él pensó que el primer día cuando entraran iba, no, lo iban a estar esperando con un cóctel. No hay nada de eso, pero sí hay un premio para Miguel Negro Piñera, nos ponemos de pie. ¿En serio? Sí. No. Pamela, no, nos tienen que ayudar. No. Que no hay que decirlo, le vamos a dar un premio. Porque es el abandono más rápido de un reality. Exactamente. Y por ende... Más que Carla Lee. Te vamos a condecorar. Sí, es correcto. Aparte que yo creo que está bien, porque hay gente que se me... Es está? Un mérito. No acaban de robar. En la mesa nadie. Me acaban de robar. Ah, lo vi. Ahí está. Pamela, tú que has sido candidata y reina, etcétera, recluta. Yo creo que tú tienes que entregarle y ponerle la banda... ¿Pero ponle la banda. ...al premio Carla Lee para Miguel. Gracias, Pame. Luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Y sí, eran los mil colores. Efectivamente, ¿cuánto duraste? Flaca, te cuento, mi negra linda. La verdad. Sí. Una noche. Llegué a las 8 de la noche. Ya.
Y salí a las 12, duré 2 horas. Lo que pasa es que empezó el dolor. Es que rico, rico. Empezó el dolor. Me pusieron un tramal, no sé qué. Tramadol. Me pusieron. De verol. Gracias a Dios. Me ya, sal... ya, 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 ya. Gracias si no a Dios que me durmiera al lado tuyo. No, claro, ese no me lo pusieron. No, nos van a echar. No, porque viene una infección. Sí. Un tramadol. Ese no me lo pusieron. Tramadol. No, no pienso otras cosas. Pero espérate. La cosa es que. Ah, negro, ¿cómo vaya a durar 2 horas o 3 horas en un real? Es que me empezó a doler la espalda mucho. Y la, bueno, la luz se apagaba. Aparte que fui al baño, agua helada. Bueno, ahora entiendo. Ay, ahora agua fría, abuela. Porque más tú dormís de ahora día. Entiendo, ahora entiendo que estás soltero, porque no dura ni una. Sí, porque el negro, tú dormís de día, por negro. No, ¿tú llegaste a acostarte un rato? Llegué a acostarme. Acosté, viste que me metí en la cama. La cama dura. Cama dura, 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 al lado estos 2 chascones grandotes. Duro también. ¿También dan duro? No. La cosa... Espérate, ¿qué se ríe? No estoy diciendo nada. Ya, sí, se empezó en la espalda. Obvio, de quemazo. Entonces yo pedí asistencia. Por favor, socorro. Hablaba ahí al micrófono. Al micrófono, auxilio, auxilio. No venía nadie. Auxilio, auxilio. Me había pedido negro. Oye, sentémonos nomás, tú eres. Ya tú me. No te vas a lesionar, sí. Duré 2 horas. Yo le quiero pedir disculpas a toda la gente. No, tiene que el récord, tiene el récord. En las redes sociales. Toda la gente de Negrito, te vamos a ver, te queremos ver. Les quiero pedir disculpas. Había dejado una sensación en el cine editar que todo el mundo decía, no puedo creer, volvió, y vamos, se volvió con todo. Y ahora, y después nosotros te hicimos una nota y después te dijimos. No, pero si espérate, viene otra, porque es verdad que el negro que hablaba pedía ayuda. Pero estuvo 2 horas, pero tuviste varios buenos momentos, tuviste buenos amigos, dicen que los tenemos en la nota, negro, porque ¿cómo va a ser amigo si duró 2 horas? Te dijo que es amigo, 2 horas. Este tío es más peligroso. Este cuarteto que se armó. ¿Qué? No me voy a juntar con ustedes. Fuera así. Oye, puta, el Félix, gran amigo, gran valor. Gran valor. No lo vi hace años, ¿no? Este huevón, ¿para qué te cuento? Sí, ¿cuántas historias juntos? Usted tiene que cuidarme, los huevones. Sí, lo vamos a cuidar, de corazón. Usted sabe que sí. ¿Tú no estás casado? Yo me he casado oficialmente 1, 2, 3, 4. Pero matrimonio místico tengo como 10 más místicos. Como 15. Creo en el matrimonio. El problema es que el matrimonio no cree en mí. Eso pasó. Me han pateado todas mis novias, me han pateado. Negrito, no estaba acordando de tu cumpleaños. ¿Cuál? Sí. Cuando fuiste a la Urraca. A la Urraca. Y llegó tu hermano. Y llegó Sebastián, huevón, a saludarte. ¿Te acuerdas ahí? Hermano, fue a las Urracas con la banda. Con la banda. Presidencial y el tenido, ¿te acordáis? Qué emoción. Sí, ahí lloré. Nunca vamos a olvidar ese momento. Ahí lloré. Bueno, sigo llorando, pero sí. Tuve un accidente, mi hermano se murió, un accidente de helicóptero. Ya, me lo han... Hace muy poco. Era más que un hermano, era como un padre para mí. O sea, explícame, bueno, ¿cómo la weá, Mancia, con todo cariño y respeto? ¿Qué cosa? Quiero solamente. ¿Cómo es la cuestión de. ¿Qué es lo que es la weá del corte? ¿La gente? El corte es como. No, como el estilo. Bacán, como el estilo, así como. ¿Qué saben de corte? ¿Qué saben de estilo? ¿Qué saben de corte si nosotros somos corte? Sí. Como los que la llevan así. Ya, como que la flow, ya. Oye, weón, placer, weón, gracias por el recibimiento. Lo pasado bomba, lo que pasa es que. Es difícil para mí estar acá. Sí. Muy difícil. ¿En qué sentido? Porque mi libertad para mí es vital. Mi independencia, mi libertad. Sobre todo a esta altura de la vida. Y todo, como yo soy patepedo, hippie patepedo. Oye, esa es una parte del... ¿Qué es lo que más te gustó de estar ahí? Hice un ratito. Igual, Negrito. Da mucho contenido para el... Demasiado. Sí, mira, en el ratito se pusieron celosos. Oye, no, el equipo, el grupo humano, muy buena onda. La gente que del equipo producción se portaron a la raja conmigo. Me atendieron inmediatamente. Si tuviste, ¿no? No, porque después de Fame, después de la Dora, me cuidaron.
cuando saliste como en libertad, decís tú. Claro, y aparte que con dolor aquí se rajaron con una cervecita. Pero oye, quiero contarle, chiquillo, que, bueno, no puedo hacer ejercicio, pero sí cantar, que es mi pasión. ¿Y cuándo hay ejercicio? Oye, oye, mami, yo era súper deportista. Oye, negrito, bueno para la pelota, negro, bueno para el tenis. Mira. Oye, negro, ¿te alcanzaron a timbrar el pasaporte? No, Willy, te gusta, güey. Pero negro, contarle, chico. Pero de las niñas que vivían ahí, ¿pudiste ver alguna que te guste? Porque según lo que nosotros conocemos de tu ex, hay como por ahí algo, un estereotipo. ¿No? Ah, eran todas igualitas a todas mis ex. Que tenía como 20. Pero sí, estoy cantando, chiquillo, por todo Chile. Hoy día es un día muy especial. Porque hoy día se cumplen 9 meses de que se murió mi hermano Sebastián. Ah. Y le estoy haciendo un homenaje, un humilde homenaje por todo Chile. Estoy cantando con mi banda y aprovecho de recordarlo. Son 9 meses, es un dolor y una pena que se lleva para toda la vida. La estoy tomando un poquito mejor. Y como dice una canción, cantando se pasan las penas. Sí, eso es verdad. Así que esa es mi idea. Seguir cantando por todo Chile, haciéndole este homenaje a Sebastián. Y agradecido a Canal 13, a todos ustedes, chiquillos, que han sido muy cariñosos conmigo. Ceci, gracias. Paulito, Felipito. Es que tú eres muy simpático. ¿Y dónde vas? No te vayas, mira. Hagamos algo. Ya te querís, ahora. Pero dejemos una cancioncita. Vamos a la pausa y volvemos con Miguel Negro.